estúpido con el live streaming, hermano, porque te traigo un capitulazo del Cecilio con el niño mío y el palillo que se caga la perra. Madre, palillo, mira cómo este tío nos ha dejado la casa al niño mío. Si es que eso echa más humo que la salchicha que hace tu madre, palillo. Cabeza, se me ha ocurrido la idea. Vamos a ofrecerle al niño mío que trabaje para nosotros. Súbete, súbete, corre. Mira el niño, se ha traumatizado. Esa idea parece que no le ha gustado mucho al palillo. Sube, palillo. Bueno, gente, nos llevamos al palillo. Espero que haga su salto monumental. Vamos a saltar y él dice que va a hacer un tronco. Vamos a ver si le sale. Agárrate, palillo. Venga, vamos a hacer un salto. Vámonos. Niño, mira cómo ha hecho el tronco. Si es que me ha salido artista en cabeza. Ea, mira cómo se va poniendo derecho el tío. Si es que está hecho un artista el tío, dilo. Bueno, gente, estamos en un capitulazo que se caga la perra, el perro se caga la abuela, se caga todo Cristo, bro. Porque hoy os traigo un videazo, hermano. Va a cagarse, tío. A ver, palillo, prepárate que vamos al cruce. Niño, mira cómo me la hago. ¡Oh! ¡Qué maravilla, tío! Ya que somos unos fieras con la bici, tío, hazme caso. Ahora mismo estamos sin vehículo, bro. Mira, palillo, allí está la chatarrería de tu tío. Espérate, que tenemos gente de frente. ¡Vamos allá, abuelo! ¡Escucha el abuelo! A ver, gente, tenemos que ir corriendo para la chatarra del palillo. ¿No ves cómo me meto por los arbustos, niño, en modo cobaya? Ya que somos unos locos, me estoy viendo el reloj. Necesito un peluco de oro, picha. Palillo, ¿qué hace? Vale, gente, ya estamos casi a punto de llegar a la chatarrería del tío Fali. Le vamos a ofrecer al niño Millo que se ponga a trabajar para nosotros. Y vamos a crearle una pandilla. Me lo puedo creer, cabeza, que se ha escapado el niño Millo. Me cago en su madre, tío. Mi gente, que el niño Millo se ha escapado, que solo ha dejado aquí a Alfredo, mira. ¿Qué dice, cabeza, que está ahí? ¿Cierto? Que está aquí. Pero que este se ha desatado, se ha podido escapar y no se ha escapado. Desde luego que es que este es tonto, tío. Si yo soy él, me cago. Tú, sal de ahí. ¿Qué estás haciendo en el coche? ¿Eh? ¿Ahora qué vas, de mecánico? ¿Qué te crees, de Huesco Custom o qué? A ver, te vamos a ofrecer un trabajo, peluca. Y tú me dices si lo aceptas o no, ¿vale? Y ya veremos qué te pasa, depende de lo que elijas. Perfecto, niño. Dice que quiere trabajar para la banda. El niño Millo se va a unir a la pandilla, hermano. Pues bueno, niño Millo, voy a quitar el coche de aquí del medio que te crees un mecánico. Qué guapo por dentro, bro. Vamos a echarlo para atrás. Porque tenemos que irnos, ¿vale? A ver, señores. Nos vamos. Necesitamos un vehículo. Y como te traicionó el niño youtuber, vamos a ir a robarle el vehículo a su madre. ¿Qué te parece, niño mío? Empieza la decisión, o lo hacemos o te pego la peluca, peluca. Vale, tú dices que ese es el coche, ¿no? No sientas ni una lástima de pena, pues, porque es que él te traicionó, ¿vale, niño mío? Ahora tú perteneces a nuestra mafia. A ver, ¿tenéis vuestras armas? Sí, por lo que veo, sí. Niño, vamos, vamos. Tenemos que robarle el coche al niño YouTube. Ah, bueno, a la madre. Mira ya, se lo ha dejado abierto, niño. Vamos, vamos, nene, que está dormido, hijo mío. A ver, ya tenemos el coche del niño YouTube. Ahora tenemos que ir a robar el carrazo del profesor. ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Que me han disparado la rueda! ¡Uy! ¡Que me han reventado el coche! ¡Pero niño mío, con esto no contábamos! ¿Vale? ¿Quieres dejar de hacerle la peseta a la gente? ¡Espérate, loco! ¡Espera, tenemos que escapar, hermano! Parece que la gente del barrio está defendiendo al niño YouTube o a la madre o yo qué sé. ¡Pare! ¡Tío, me han reventado la rueda! ¡Estos niños están muy nerviosos! ¡Y yo aparta, hombre! ¡Madre! ¡Loco, que vamos ya hasta! Ya no es que la rueda se ha reventado. ¡Ay, madre! ¡Pero medio ese hombre que nos chocamos con el bus! ¡Loco, qué desquicio mental! Pero bueno, da igual. Por lo menos tenemos un coche para poder llegar hasta el instituto y robarle al profesor de gimnasia su pedazo de coche, que es uno de los que aparece en la lista del tío Fali. A ver, esta gente está muy nerviosa, porque como vamos en llanta, están feíos, tío. Están asustadísimos. Se queréis tranquilizar, tío. Se queréis.